Ay, ¿cómo están? Muy buenas tengan todos ustedes. Digo buenas porque no sé a qué hora lo estén viendo. Hoy es 22 de marzo. Marzo. ¿No? Ya es del 2024, estamos completamente en vivo. Y ahí está un poquito, un adelantito, un poquito de para darles de comer a los detractores, ¿no? Para que hablen un poquito de cómo se hace una entrevista. Me acompaña el señor... El muerto. Les voy a decir una cosa antes de presentar a los demás. El señor Fernando, ahorita que llegué, le vi el color y le dije, güey, ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Estás verde, güey, blanco, amarillo. Le dije, parece que estás en un ataúd. Y entonces lo empezaron a maquillar tantito. Y le dije, ¿cómo me veo ahora? Y ya como que sacaste el pie del ataúd. Otra segunda mano. Le hacen otra segunda mano y ya salió del ataúd. Tercera mano. Terapia intensiva. Ya en la cuarta brochazo, ya lo bajaron a cuartos. Aquí está Lara. El señor Basurto. Qué buena recibimiento. Burrito. Y se vino. No, ¿cuál? Fui a entrenar con Torres Nilo. Y el señor Torres Nilo, que se cuente un aplauso, por favor. Gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias. No tenía el gusto. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, mi querido Torres Nilo? Muy bien. ¿En la selección, no crees? No, ya estoy retirado. ¿Hace cuánto te retiraste? Hace unos meses. Mi último torneo fue el torneo antepasado. Pues tengo como siete meses retirado, así es. ¿Y tú físicamente te sientes como para, si te dicen regresa, regresarías? Ya, la verdad es que, siéndote muy sincero, yo fui un lateral izquierdo, siempre fue como que muy intenso en la marca y me desprendía al ataque solo para mandar centro. Yo al minuto ya empecé a ver como desde los 34 en adelante, 34 años, no, a los 33, que ya al minuto 55 empezaba... ¿Ya estaba llegando el equipo? No, ya empezaba porque pues, el desgaste y la intensidad que yo siempre tuve, nunca cambió, nunca fui un jugador que me regulara y sí empecé a sentir y pues el cuerpo no perdona, entonces empezaba a calambrarme mucho al minuto 55, 60. Se acababa la gasolina. No, o sea, de aire me sentía bien. O sea, si tú me dices, yo podía aventarme dos partidos de aire. Pero muscularmente... Pasar factura de tanto que has jugado, ¿no? Hay lesiones y todo. Sí, muscularmente ya lo te digo, a los minutos 60 ya los chamorros los tenía hecho piedras. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años? ¿A qué edad debutaste? A los 18 años. ¿Con Tigres? Con Atlas, debuté a los 18 con Atlas, a Tigres llego a los 22 y... ¿Ya aventaste 9 años? No, casi 11. A los 33 me fui de Tigres. Si no mal recuerdo, fue Atlas en 2006 sí. Y Tigres en 2010, 2011. ¿No? Así que llegas y luego ganas un título. Sí, sí. Así, ganamos un título al año. Al año, en el 2011, yo llego en el 2010, y después rápido. Con Tigres, ganaste el título, porque el Atlas tenía como 50 años. Sí, no, con Tigres. Sí, no me tocó con Atlas el título, pero sí, en el 2011 fue el después de 29 años, ahí estaba el récord de no haber conseguido el campeonato, y nos tocó con la llegada del Tuca, Hugo Ayala también, Damián Álvarez. Uy, la chingada. El Tuca todavía estaba bien, ¿no? Oye, Jorge, un abrazo, Tuca. Tú eres de León. Nací en Tijuana, pero crecí en León, Guanajuato. ¿Y cómo es que empiezas a jugar fútbol? Digo, ¿cómo es que se va dando ese camino hacia la verdad hacia es que futbolista? Vengo del barrio, hermano, la verdad. Mis papás fueron... Nazco en Tijuana porque ellos... E intentan pasarse de mojados a Estados Unidos, no lo consiguen, y como cientos o millones de familias se quedan a vivir en Tijuana o en las fronteras por no poder pasar, pero a los 2 años se regresan a León. Entonces crecí literalmente en el barrio y siempre tuve la cosquilla, o sea, de ser jugador profesional. A mi papá era muy fan de León y del equipo León. Y yo desde siempre, él era taxista, le decía, por favor, ayúdame a entrar a un equipo de primera división, a mí no me importaba cuál. Y pues él, el taxista, imagínate en el taxi, todo el tiempo escuchando, y una vez escuchó a los 12 años que yo ya tenía, que estaban reclutando niños para hacer un selectivo
allí, pero de una especie de... En León. En León, pero que no era del equipo de León, sino como un selectivo... La filial. No, un selectivo que iba a representar a León, Guanajuato, para que se hiciera la sub-15 nacional. Ahí fue esta selección que fue... Para mí, desde ahí empezaron a hacer bien las cosas. Chucho Ramírez, cuando quedó campeona del mundo por primera vez, empezó reclutando niños desde los 13 años, empezando a hacer la sub-15. Yo fui uno de los niños que empezó allí con León y vino a representar a León acá y sacaron allí niños desde los 14 años para representar a la sub-17. Y a mí me cepillaron. ¿Qué edad tenías ahí? Pues tenía 14. Estabas bien chavito. Pero lo que sí pasó, después de eso, a muchos nos dieron las gracias, no quedamos. Ahí en ese selectivo estaba el Pato Araujo, estaba Edgar Andrade, que llegaron a jugar en primera división, y otros más que no tenían equipo o no estaban en unas fuerzas básicas, pero por quedar en ese selectivo pasaron a ser de fuerzas básicas de algún equipo de primera división, porque ya eran jugadores seleccionados nacionales sub-15. Lo conformaban las fuerzas básicas, pero eran 4 de todo ese torneo que hicieron, y entre esos 4 estaba Pato. Oye, pero a ver, entonces, cuando todo lo que estás contando, ¿cuándo es cuando ya te debutas con el Atlas? ¿Quién era el entrenador? ¿Quién te debutó? Ah, bueno. ¿Contra quién fue? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Rápido, te explico. Yo regreso, pero ya como que nos estaban poniendo ojos. A mí me agarran del Atlas y paso un proceso de 4 años en fuerzas básicas. Y ahí ya... O sea, a los 14 te llevan. A los 14 me habla un visor del Atlas y te me vas para Guadalajara. Paso las pruebas y allí... Llevo mi proceso desde... solito, tus papás están en León. Sí, claro. Tijuana. Viviendo solo. En León. Vivías en la Casa Club. Vivía en la Casa Club y a los 18 me da la oportunidad Daniel Guzmán. Aparte, yo me acuerdo de ese... ¿Estás hablando de qué año, más o menos? 2006. Yo me acuerdo haber estado en las instalaciones del Atlas, que estaban impresionantes hace muchos años. Colomos. Me acuerdo que había una... Hasta la plataforma me llegué a aventar de 10 metros en la alberca. Ajá. ¿Todo existía? Sí, ¿estás hablando de Colomos o Chapalita? Cualquiera de los... Me acuerdo, yo te estoy hablando hace como 20 años. Sí, estoy era seguro que era... Espectacular. Sí. Sacaba buenos jugadores chamacos, la escuela, sí. la cantera del Atlas era reconocida junto con la de Pumas. Sí, claro. Pero, y tal vez con la de la América. Chivas también. Eran sí. Los mejores. Entonces, ahí tú viviste y te debuta Daniel Guzmán. ¿Contra quién fue? Contra Tecos en ese entonces. ¿Cómo te fue? Muy bien, ganamos 5-0. ¿Tú siempre quisiste ser lateral? Fíjate que yo empiezo de central, pero sinceramente yo siempre como que quería más porque físicamente de aire sí me daba para más. En primera división me ponen de lateral y es donde sinceramente me sentí mejor y... O sea, yo y para el Real. Sí. Y porque tenías más chance de líder y vuelta. Sí, todo. Central tiene que estar más. Central era más. Si tiene ahora sí que la condición. Exacto. Las ¿sabes? Condiciones físicas. Yo recuerdo que, a ver, Atlas, si no la mejor cantera, si era el del top 2, como dice el burro. Pumas y Atlas. A ver, de ahí salió Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez, Andrés Guardado. Pues mira, Andrés Jorge Guardado estaba, él tenía un torneo... O un sí, torneo... Un poquito más grande que tú, él. Sí, ¿no? O sea, cuando yo salí, él estaba ahí en el equipo. O sea, cuando yo salgo, porque entro de cambio, de hecho, esa anécdota, yo tengo un libro ahí, lo escribí. Uno de los que realmente hizo que yo debutara fue la influencia de Andrés. Yo me llevo bien con Andrés. A ver, cuéntanos esa anécdota, ¿la puedes platicar? Claro, porque ya íbamos ganando, creo, 3-0 o 4. Y Andrés le decía a Daniel Guzmán, mete al pecho. Pero yo lo escuchaba, que metas al pecho. Y yo gritaba, o sea, brincaba como chapulín ahí para que me viera. Para que se acordara de pero ti. Pero Daniel no le entendía, le decía, que me duele el pecho. No, sí. Así te decían. El pecho, me dicen, porque tengo un hueso más grande que el otro del tórax. Ay, ya sabes que uno no puede... ¿Se nota? Sí, a ver, bueno. A ver, güey. Bueno, se nota así como que... Ahí está, a ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está el lente, mira. De frente no se nota. Bueno, no pero quiero ponte enseñarme frente y luego te no, échale. Mira, de lado... No, tampoco nos pederes la... Sí. No, sí, ya está, exacto. El torrendino lo hace así. De lado derecho ahí está y del lado izquierdo... Sí. Pero a ver, ¿la podemos ver? Ahí está. No, digo, no te quites la camiseta, no, levántala. Ah, sí. A ver...
Pero es... No, pues sí, mete al pecho. Pero es como el busto, ¿no? No, es el tórax, güey. ¿No te siéntelo? ¿Es el tórax, niño gordo? No. A ver. Ah, cabrón, sí. Oye, cuando me pregunten a mí, también voy a decir lo mismo, ¿no? No, es que yo tengo pensé aquí. Que era el esternón, fíjate, desde aquí. No, pero no. Es el pecho, le dicen pecho de paloma. Pero no pasa nada, no tuviste... A mi mamá le decían que no iba a poder correr y hacer deporte. Y te dio más capacidad aeróbica, ¿no? Pues no sé. Parece ser. Es que luego, ya sin burlarme, ya es en serio esto, luego pasa, en tu caso no es porque es el hueso, pero por ejemplo yo tenía un sobrino cuando era muy chiquito, cuando tenía 10 años, de repente le empezaba a salir una chichita, te lo juro, así. No, en serio, pero era muy flaco. No, hablo sobrino, ¿eh? ¿Eh? Niño. Ok. Entonces lo llevaba con un doctor y ¿sabes qué era? De que dice, no, te vas a reír. De comer tanto pollo y tanto... Eran hormonas, güey. Eran hormonas. 10 años. O sea, lo estaban saliendo. No, y le daba pues, pena. Pobre, no, pobrecito, yo nací así, pero ese es el tórax. Sí, pero yo he escuchado algún... Es el hueso. Es en serio. No, es que digo, no, sí. Da risa lo que dije, pero... No tiene razón, sí. Porque hay cuates que lo tienen pero volteado sigues, el tórax. Pero tú sigues con las hormonas, ¿no? Tú sigues comiendo pollo, ¿no? Pero en tu casa también, ¿no? Pero pollo con... El que dice orgánico. Orgánico. Oye, entonces, ¿cuántos años te aventaste en Atlas? En Atlas jugué 4 años. Y luego traspaso a Tigres, platícanos esa historia. Pero, porque llegó la época dorada de Tigres. Sí, justo llegaste cuando empezaron a ir para arriba. Sí. Pero en Atlas nada más te dirigió Guzmán o... No. En toda mi carrera yo creo que donde más tuve técnicos fue ahí en Atlas. ¿4 años? Creo que hasta Rafa Puente. 4 años. Cada torneo los cambiaban, cabrón. Hubo mucho... Pues, es que fíjate, medio para abajo. En ese entonces... las cosas no estaban como ahora. Ahora Atlas tiene una estructura mucho más sólida. De hecho, las instalaciones que tú conociste ya no son. Ellos ya construyeron sus propias instalaciones. Ah, pues tanto billetón que tiene. Orlegui, la verdad, futbolísticamente ha hecho la diferencia allí, porque en ese entonces nosotros estábamos peleando por no descender. Y eso era. El club se enfocaba a no descender y a vender jugadores. Ese era el objetivo, no había otro. Títulos no pasaban ni por acá. No. La verdad, no. Fue la época. De hecho, ahí está una, perdón, y le mando saludos porque me encanta esa barra, la barra 52. ¿Cómo? La 51. La barra 51. No eran campeones desde el 51. Sí. A mí, sí. Fíjate que el Atlas es un equipo que, eso de decir que mucha es un tradición. Equipo, es una pendejada, no existe. Pero a mí, yo sí te lo digo, después del América, a mí me es gusta que, el Atlas. Y sabes cómo me gustaba mucho el cuando Atlas. Usaban la media gris. Ajá. Las margaritas, los los zorros, los de la academia. Los de la academia, los apodos, ¿no? Pero entonces la época post La Volpe fue cuando tú llegas. Yo, pues sí, yo llego. Porque La Volpe ya estaba dirigiendo a la selección, ¿no? En el 2006. Sí, a mí me tocó. Llaman a Andrés. Andrés, por ejemplo, nosotros nos conocíamos desde Fuerzas Básicas y él le tocó una historia que. Él estuvo casi a punto como de decir adiós antes de debutar, Andrés Guardado. ¿Por? Pues porque no lo llamaban ni a la selección, en selecciones menores, no lo debutaban. Ahí estaba con una depresión o qué. Pues como que... Como que en el limbo. ¿No? Como que sí, ya como que haber dicho ya no... ¿Y la clase de jugador que...? No, o sea, él no pasó por selecciones menores, nunca lo llamaron. Sí, llegó a la mayor, directo. Sí, directo, él debuta, le va muy bien porque él pasa lo mismo que a mí. A él lo empiezan a poner de lateral... En primera división, él jugaba como de interior y jugaba bien, pero no lo llamó a la selección no lo debutaban. Y lo debuta Daniel Guzmán también y lo pone de lateral. Y Daniel Guzmán fue el que lo debuta de lateral. Exacto, Daniel jugaba. Y la revienta y la Volpe lo llama y lo lleva a Europa. Pero decía el principito, ¿no? Sí, y ahorita pues ya está de contento pues, la edad. Pero ya ilustrando el aire, ¿no? Sí, él jugó el Mundial 2010. El 2010. Yo fui al Mundial 2010. Sudáfrica. Con Aguirre. Sudáfrica. Que el portero fue... El Conejo. El Conejo. También iba Ochoa y... ¿Ah, entonces pudiste jugar con el Cuau y todos? Sí, me tocó ahí el alcalde me tocó ahí. Pero que, a ver, sus bromas. Fue ahí, ¿no? Cuando le ganaron a Francia, sí. Sí, sí. Y, a la peor Francia, pero ¿no? ¿Qué tal agarró? Penal, ¿quién agarra? Muévanse, viene papá. Agarró la pelota y adentro. ¿Tienes alguna anécdota del 2010 que nos cuentes así? ¿Con el Cuau? Yo conozco perfecto al Cuau. Es que no quiero y es un dolor de cabeza. No importa, échala. Es un dolor de cabeza. Es mi hermano. No, yo también. Pero te seleccionan todavía estando en Atlas. Sí, a mí me seleccionan. Vas al Mundial como jugador de Atlas. Jugador de Atlas, pero ya no regreso. ¿Quién era el entrenador de Atlas en ese momento?
En ese momento era Isquia, un entrenador argentino. Que duró muy poco, ¿no? Supongo. Sí, yo cuando me fui... Tú ya eras titular. Ahí en Atlas, es que fue sí, muy... Si no hubieras sido la selección. No, por eso, sí. Pero es que luego pasan cosas... Ahí en ese torneo, sí, ese torneo... A mí me iban justo a vender antes de ese torneo a Pachuca y me quedo, pero ya no era opción primera, pero se lesiona el que estaba de titular y entro desde el primer partido de titular. Pero a ver, la anécdota no te hagas, no quieras evadir. no lo quiero quemar, pero pues al no, final... A ver, al final, ahí te va, al final, no, ya sé, de eso... No, pues hacía bromas, o sea, ya tú lo conoces, lo hace bromas. Te agarró a toallazos. No, a mí siempre me agarraba de bajada, porque yo soy cristiano, me decía cosas de la religión y cosas de esa. Y yo, eso sí, no lo cuesta. Pero ¿cómo que hacía? No, yo me acuerdo mucho de una vez... Llegó antes del entrenamiento del vestidor. ¿Del Mundial? Del Mundial, sí. Sí, en Sudáfrica. ¿No quieres pasar? Este, gracias. La charola. La charola. Los quesos. Y en una cartulina, él empieza a escribir y le decía a Ochoa, el payaso este, ¿cómo se llama? Ay... Broso. Platanito. Ah. Platanito. Y le decía... ¿Le sabes tu pinche platanito? No, pero él agarró una cartulina y empezó a escribir, te digo, sin que llegara, pero yo lo vi, sin que llegara todo el equipo y empieza a escribir. Función a las 8 p.m. de la noche. Lleguen todos y aquí los espero. Y se lo puso en su... Locker. En su locker, pero decía 8 p.m., ya no tenía que poner de la noche. Entonces, cuando llegamos todos nos estábamos burlando de lo que escribió y de las faltas de ortografía y cómo lo escribió, en vez de... Y él pensaba que nos estábamos burlando de platanito y hasta Ochoa también se burlaba de eso y él no agarraba la onda. Estamos burlando de... Pero como esa, miles de... Es como esa de... Ustedes dos... esos tres par de vividores. Sí. Voy a hacer piques de rodillas. Mi cuau, no me lo toquen, carajo. Oye, bueno, a ver, Torres Nilo, hablando de la actualidad y de la final que se viene con la selección mexicana y Estados Unidos, sí. Tú le ganaste tres finales a Estados Unidos. Sí, de Copa Oro. Dos en Copa Oro y una en Nations League, ¿no? En CONCACAF. Sí, sí me tocó. Tres finales le ganó. Oye, ¿estudiaste bien? Sí, te aprendiste bien, tu... Eso me gusta. No, pues yo soy fan de Torres Nilo desde pequeño. Bueno, mira, vamos a ir a una pausa cuando regresemos. Vamos a entrar en la época cuando nos digas quién te lleva a Tigres, cómo, contra quién juegas, porque te tocó la época dorada de Tigres. Sí. ¿Cuántos campeonatos ganaste tú de Tigres? Igual a ti te tocó. Me tocó de Liga 5 y de... Ya, cinco campeonatos. Con Nahuel, con Guiñac, con sí. ¿Qué otro jugaron cinco? ¿Pizarro? Con Pizarro y ahorita este también Aquino. ¿Aquino? Dueñas, bueno, hay algunos. Bueno, Carioca. Así también. Nos va a contar algunas anécdotas de Platanito. Bueno, está con nosotros Torres Nilo. Regresamos en menos del que cantó un qué. Un gallo. Un gallo. Así es, mi querido Lara. No se vaya, ya salió del ataúd. Del ataúd. Ya me siento mejor. Ay, es que, ¿saben qué? De repente oigo,
5 segundos para regresar. 4. Y se agradece esa linda voz de una bella dama, porque el productor es un pasado. ¡Ay, ay, ay! 5 para entrar. Con un pinche humor de la chingada. Bueno, Torres Nilo está con nosotros. ¿Qué? ¿Se te cayó la prótesis o qué? Se me cae. La cartera, güey. No, ya le bajaste la cartera. Aguas que aquí te carterean, ¿eh? Ah, sí. Mi querido Tocayo. Ahí ya te van a arreglar. Tocayo, dime algo. Así, sí, tú sigue hablando que te dabas a este güey por cartera. Perdón. Sí, no, aquí no, estoy. El otro día, te juro, le robó una cartera a una señorita. Si te faltan 200 pesos, ya sabes que fue este güey. Él trae puros de aquí. Oye, a ver, querido Tocayo, dime algo. Sí. ¿Quién te lleva a Tigres? ¿Cómo fue? Ahí fue también como... Es que en el fútbol esto es muy raro, ¿no? Es así como que todo... Transparente. Todo transparente, porque justo Daniel Guzmán ya estaba en Tigres. Yo en donde más tuve técnicos fue en Atlas, tuve como 8. Y 4 años. De hecho, me tocó la Volpe también en Atlas, un año. Y ya estuve 4 años y me voy al Mundial y me hablan en la pretemporada del Mundial el auxiliar de Daniel Guzmán. Me dijo, oye, te queremos acá, queremos que te vengas. Y, bueno, está bien. Les dije que sí. Regresamos del Mundial, pero yo dije, voy a llegar a Atlas, ¿no? De Atlas me dijo, no, ya no te pares. Llego a Tigres y ya no estaba Daniel Guzmán, ya lo habían corrido. No. Sí, estaba Tuca. Y después me entero que Tuca le dicen, a ver, este chavo ya estaba para ya firmarlo. Tú decides si se va para atrás o... ¿Y si te lo aceptó? Y dijo, no, sí lo quiero. ¿Y si decía que no regresabas a Atlas o ya te quedas en...? No, pues era... Yo creo que iba a tener que regresar a Atlas. Pero, ¿Cómo fue tu encuentro con la Volpe? ¿Con la Volpe? Perdón. ¿Con Tuca? ¿En esa llegada? No, pues en cuanto llegué, justamente también estaban haciendo la compra de otro jugador que era Uguayala de Atlas para Tigres. Entonces, él sigue todavía, ¿no? No, ya se retiró también. Ya se retiró. Central. Pero ahorita él está en la femenil de director deportivo. Hugo Ayala. Pensé que de jugador. No, ya. Buen defensa, ¿eh? Ah, sí. Sí, buen jugador. Ya se retiró también, pero nosotros llegamos allí y pues nos dice, estábamos también peleando el descenso, pero ahí sí era liberarte del descenso y ya tírale a lo que... Pues al título, porque ellos, la gente ahí sí estaba... No, y aparte... No, y había lana, le ¿no? inyectaron mucha lana. Había presupuesto. Y la neta, el Tuca ahí, pues sí, venía con todo, ¿no? En esa época, y sí, la levantó muy bien. Ahora, pero dime una cosa, de los entrenadores que tú has tenido, ya seguimos hablando de Tigres, ¿quién te habrá dejado más y mejor enseñanza? ¿Quién dices, puta, le agradezco? Seguramente a varios. Sí. Pero uno que encabece, que digas, este me ayudó. Bueno, con Tuca estuvo 11 años, pues. No, definitivamente todos me dejaron algo y con todos estoy agradecido. Pero el Tuca, precisamente estuve 11 años. Y de verdad, la pasión por el fútbol, por el trabajo, la disciplina. Tuca tiene su carácter, no lo voy a esconder. Pero también cuando había buena onda, también era chistosón. Sí. Pues ¿quieres recordar algo para que veas que si era chistosón o no? A ver. ¿Tienes la imagen? Mira, a ver si te acuerdas de esto. ¿Sin sonido o con sonido? Súbele. Pero súbele a Todorcio. Pues, ¿qué les puedo decir? Lo tengo atrás. Bueno, ahí se pasaron de lanza. No, casi no felicita, más bien exige. Y eso es lo que hace el grupo, no relajarse en ningún momento. No, es que a ver, te voy a decir una cosa. El Tuca Ferretti, tú no me vas a dejar mentir. A mí fue el primero que le dio una entrevista después de la salida de Tigres. Fui yo el primero que lo entrevistó, porque tenemos una gran relación y lo quiero yo mucho, el pinche Tuca. Y sí es como tú dices, es muy profesional, es duro. Sí, es un general. Pero cuando está, por ejemplo, yo que no trabajo con él en el rollo de la chamba del fútbol, eso, y nada más lo entrevisté, previo a la entrevista, echando un café, un desayuno, eran carcajadas. O sea, sabe separar bien el... Simpatiquísimo. Fuera de la cancha... Me dijo, Barranqui, pregúntame lo que quieras, cabrón, lo que quieras. Nada más esto, no me preguntes una cosita, que no lo voy a contar aquí porque es de caballeros. Eso sí, no se ve, hay que guardar silencio. No se puede poner. Creo que ya sé cuál es. No sabe, pero bueno. Pero de ahí en fuera, yo le pregunté todo y ahí está la entrevista donde me dice el Tuca que él sí salió por la puerta de atrás a causa de unos pinches que lo acusaban de
que cobraba dinero para meter jugadores y se puso como loco ahí en la entrevista. ¡Déjamelo de vuelta, Tabú Barraquín! ¡De vuelta! Y le pegó a la pinche y yo, espérame, cabrón, me vas a matar. Pero es un cuate profesional, es un güey a toda madre, es que así habla. Sí, no, yo lo que decía ahí, porque ahí también se pasan de lanza, me decía, ¿cómo es el Tuca? Ya te felicitó. Y lo tenías aquí. En vez, o sea, como, vas a preguntar algo así, que ¿cómo es? Pues lo tengo atrás, por eso dije eso. Y la verdad es que es cierto, él nunca felicitaba, nunca era un... A tu chamba, ¿no? Sí, o sea, él nunca te decía, hiciste bien, tuviste un buen partido, o qué buena jugada hiciste, jamás, a nadie. Lo que sí te decía era, tienes que mejorar esto, esto y esto. O sea, cuando no te decía algo, era que probablemente lo habías hecho bien. Que todo estaba bien. ¿Y cómo es cómo era el vestidor? Porque, a ver, el Tuca, gran entrenador, con gran jerarquía y personalidad. Pero, ¿cómo era el vestidor también con un André Pierre Guignac? Es que yo no que tiene su carácter, güey. Porque muchos pensarían que chocan entre los dos líderes. Pero es que yo no me imagino ese vestidor. A ver, está hablando Nahuel, Guignac. Este cabrón Pizarro. No, Damián Álvarez, o sea... Puta, si no es el Tuca, ¿quién los controlaba? Es a lo que iba. Yo no sé, por ejemplo, ahorita está Siboldi, creo que está haciendo bien las cosas. No sé cómo no puedo opinar de lo que él hace, no solamente como técnico en la táctica y estrategia, sino en cómo maneja el grupo. Yo te lo digo porque yo lo viví con el Tuca y lo que viví con él era que a todos nos decía de todo. A todos, incluyendo al Guiñac. Perdón, Es que este cabrón. ¿Se le salió un pedito? No. ¿Se le salió un pedito? No, más pedito. Puta, güey, chéquenle el pantalón, güey. No, se cagó, güey. Se cagó. Fer. ¿Huele raro o qué? Vamos, a ver. ¿Qué clase? A ver, ¿cómo creen que en un programa frente a un invitado motivado? Es algo normal. Yo también puedo. Si me dan permiso, puedo también en esa dinámica. Pero, ¿ves? Esos podrían ser aparte como hasta te hiciste de ladito, que dicen, cabrón. Que dicen. Aquí de repente, por eso me pongo un brother que aguanta vara, que hay códigos, si te lo... No fue cierto, pero pues si lo llegas a tirar, te lo tragas y lo fumas. Y como un profesional, sigues entrevistando, güey. Eso es un caballero. Oye, no andas quemando ahí. Luego preguntas que por qué está pálido el pobre, cabrón. Por eso, nada más te faltó decir. Lo chiqué todo. Nada más te faltó decir. Todos denle un jalón para que no toque medio. No, me lo llevé todo, yo dije. Aparte, lo más cagado es que este cabrón, este güey, señores del Basurto, está viendo, haz cuenta, toma, abierta la toma. Aparte se me queda viendo. Está así. Estoy bien por acá. Es que aparte, volteo y veo de reojo a ver quién. No, pues yo ya me lo había tragado todo, güey. Yo lo que quiero preguntar es algo. Quiero preguntarte algo. Pero, lo que causas. Quiero preguntarte algo. Era seria la plática. Pues, esta es una pregunta seria. Tranquilo. Es una pregunta seria. ¿Fue un accidente? Nah, te lo quisiste. Ya traigo el fundillo. O te lo quisiste echar silencioso. No. ¿Eh? ¿Cuál de las dos? No, se le valió madre. Se le caen ya. ¿Solo? Mira, dicen que reconocer es de caballero. A ver. Y todos, yo no conozco un ser humano en el planeta que no se tire un pedo. Claro, claro. Ahora, que es una falta de educación. En una entrevista. Hay momentos en una entrevista, y lugares, ¿no? Y enfrente de cuáles hay momentos y lugares. No pasa nada. No, eso no, es no, lo que me caracteriza de ser una persona tan vulgar y corriente. No. Soy yo. No. Pero no sé, por vulgar. Lo menos tengo el honor y los pantalones. Sí, fui. No, por eso yo estoy preguntando. Es que lo tenía ahí desde hace rato y dije... Ah, no, pero que no se escuche. Que no se escuche. Torres Nilo igual no se lo tiro. Al Tuca sí se lo hubiera tirado, por ejemplo. Sí. No, pero aparte te mostró. Lo espejeó, güey. Lo espejeó dos veces, Pero le hizo así. Oye, ¿nunca te ha pasado que levantes el fundillito así? Verdad, no, papá. Por eso se echó tanto para que no sonara. Aparte el pobre Fer le hace. Reventó. Es que a mí me ha pasado. No, o sea, lo aspiró, güey. A mí me gustaría saber. Me lo llevé todo. Ver, tú cuando a ver, pero mejor méteme esto. A ver, ¿puedes decir que...? A ver, estaba hablando él y qué es que eso sí salió. Cuando lo viste, ¿qué dijiste? Rompiste. No, dijiste el hielo, no, la Antártida rompiste. No, yo para que no con seguir la dinámica, nada más me lo jalé todo.
Pues es que hay que ayudar a los compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, es trabajo en equipo. A ver, Torres Nilo. Yo solo vi reacciones. A ver, Jorge, perdón, discúlpame. Son el Metepec, esa madre. No, pero yo solo vi reacciones. Te vi así, reacciones. Te vi así. No, es lo que decía, iba a decir. El Tuca es un tipo. Y hacía pausas. Es un tipo y el vestido. Y Guiñac. Y hasta que digo, ya qué pedo, ya suéltelo. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos? Lo hiciste llorar, ¿eh? Lo hiciste llorar. Estoy llorando. ¿Alguna vez haber entrevistado que se tiraron pedo? No, que se tiraron pedo, no. Pero no, yo entiendo, fue a lo mejor que nos puede pasar. No, sí le puede pasar. ¿Ya te habías tirado un pedo en un...? Este güey le tiró uno a Lucha, el chaparrito, y casi lo mandó al suelo a la Lucha. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es Aluche? Sí, sí. Luchador. Güey, se nos espérame, ahí es culpa de Aluche y del Capitán América, el Tinieblas. Porque me ponen en el suelo y se avienta así, pinche Aluche. Desde aquí. Pesaba un chingo, güey. Pesaba un chingo y me cae aquí en la panza. ¡Boy! Me movió todos los intestinos. Y se levanta y yo lo traía aquí y lo tenía que dar Aluche. Pues le dicen el sincero, ¿no? Porque te llega aquí al. El sincero. Te habla. Me volteo. Te habla directo. Me volteo y cuerda en la jeta de la Aluche. Y el Lucho, nada más se ve la Lucho que hace. Yo, burro, Fede, burro, saliendo tenemos que hablar, ¿eh? Yo ya casi me tengo que ir y les agradezco sobre todo el pedo. Nada, sobre todo el pedo. Oye, pero tienes que volver a venir. Sí, te prometo. ¿A la Kings o a la People? Tenemos un compromiso en la casa de... No, estoy en la Kings. ¿La casa del actor? No, en la casa de la Rana, en la casa Rana, que es el equipo de la Kings donde estoy. ¿De la Kings? De la Kings League. Ay, le hablamos ahorita a Emilio, que no hay pedo, hombre. Que llegas tarde. ¿Cómo va tu equipo? Bien. Ahorita bueno, tienes que regresar. ¿Vas a regresar? Porque esto se quedó a la mitad. Les prometo que sí. Dejaste como aquel... La siguiente semana... Como el perico. Ahí está, la siguiente semana. La siguiente semana... Ya que me tempones del estómago, burro. Ah, no, sí, puede ser la siguiente semana. ¿Semana Santa no hay bronca? No, pues vamos a estar aquí el jueves y viernes. Espérame, sí, perdón. No pasa nada, hermano. Te voy a llegar a la Kings, el burro se tiró un pedo. Ah, güey, va a pasar, güey. No, a ver, aparte claro, se va por lo que acabas de hacer, ¿eh? No, claro. Porque que la cita es a las... No, hermano, nomás porque ahorita no traigo ganas, sino directamente... Bueno, vamos a poner una cosa aquí. Continuará. Porque tienes que hablar el vestidor, los 5 campeonatos. Claro. No, sí. No, nos dejaste con Nahuel. No, sí. Tu relación con Nahuel. ¿Era líder? No, es que el pedo se nos fue 15 minutos. Sí, cierto. Nahuel era líder. ¿Líder? Claro, sí. Para mí es el más líder. ¿Te regañaba? Es un líder que influye de una manera muy interesante. Y si quieres ser... ¿Quién mejor, nada más para que te vayas? ¿Y Guiñac o él? De líder. No, es que lo que aporta dentro y fuera de la cancha Nahuel es impresionante. Y se los voy a decir con santo y seña, experiencias... Bueno, nos dejas calentitos así. Sí. Sí. Nada más te dejo una pregunta. Nada más una. Me disculpas por lo del pedo. Hermano, soy como tú. Te digo, no más porque no traigo ganas, sino. ¿También lo hubieras hecho? También ahorita. Bueno. No, pues muchas gracias, cabrón. Qué bueno que me avisaste una vez, ¿no? Para mí. Mi hermano, me saludas al platanito. Gracias. Él es gracias. Torres Nilo, usted tiene que ir. Sí, nos vemos. Y nos llevamos 7 minutos por un pedo del señor Lara. Gracias por la invitación. Oye, pero nos vemos la próxima semana. No pasa nada. ¿Olió? No. ¿No viste que dijo? Cabrón. Denle un jalón todos para que nos toque menos. Olió cabrón. Y eso que Fer se chingó el 80%. No, yo me llevé toda la tarde. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos. Tranquilo, gracias. Eres un caballero. Gracias. Sé que te tienes que ir por eso. Que vaya bien. Nos comimos 15 minutos en esta. No. Estuvo chistoso, estuvo padre. Pues sí, pero pues sí nos quitó tiempo. Y no sabes las enfrijoladas que me chingué. Bueno, señoras, señores. Después de lo escatológico vamos a platicar... Del partido de anoche. Del partido de anoche. Güey, nunca había pasado que se fuera un invitado por un pedo. Sí. Güey, está impactado. Lo corriste. Güey, no, aparte... ¿Tú lo corriste, cabrón. Imagínate que en el noticiero de López Dóriga se vaya el invitado porque se tiró un pedo. Yo lo estaba viendo de frente, suena, y él sigue platicando, pero empieza y le hace... O sea, todo el mundo... No, es que todo el mundo como que contrariado, güey. Pero que, a ver, que esto... A mí el que más risa me dio fue el señor de acá al lado. ¿Fue peladón lo que hice? Nah. No. Pero corriste al invitado. Pero no es como para echárselo en una casa que te inviten a una comida. Imagínate en una Navidad de casa de García Aspe y que te lo hagas. Él sí te corre. A zapes, güey. Si hubiera sido García Aspe, por ejemplo, me lo hubiera tenido que aguantar toda la hora. Sí, porque si se para y se va, ¿eh? No, me madrea.
No, sí se caga de risa, yo creo. ¿Beto? Bueno, bueno, ya pasó. ¿Qué onda con la selección? A mí me gustó a secas, ¿eh? O sea, no creo que fue tampoco las palmas para la selección. Pero a mí me gustó que cayó muchas bocas, empezando por acá, que Memo Ochoa, ¿no? Ahí está, papá, Memo Ochoa. No, Memo Ochoa bajo los tres postes. Lo hemos dicho. Edson Álvarez, que tanto lo acribillé, porque está ahorita, debió haber jugado contra ¿gol? Argentina. ¿Gol? Eso fue es mi pregunta. Fue la diferencia. A ver, no sé si tú opinas. Para mí, el mayor acierto, más allá del gol de Edson. Para mí fue el mejor jugador ayer. ¿Edson? Por mucho. Fue el que llevó, el que sí, hizo la diferencia. Sí. Henry hizo dos pases, el pase del no, gol. No, no, pero más allá de los bien. Goles, más allá Quintones, de, ¿no? De los goles y de la tajada de Memo, para mí el gran acierto fue de Jaime Lozano por poner juntos a Henry y a Quiñones. Porque se conocen ahora. Que también estar exagerando con algo que hizo el Santi, que yo lo conocí. Que lo pateó. Y no es así, sí, no es así. A lo mejor. Justo que lo agarró eso, la cámara. Se va agarrando la cámara, mejor yo dije, carajo, yo quería jugar. Sí. Eso no es estar enojado. No, y para mí está bien. No, y se va a enojar, se burro. Sí, es carácter. Pero no lo, pero no lo hizo jugar, ni Santi, yo lo conozco, es un pan de Dios. No, no, no. No ver, lo crucifiquemos a Santi. Pero qué bueno. No, y o sea, se vale que no se enoje. Decir que tiene, vale. Tiene ganas. Tiene ganas. Es que también si vienes de una liga, fuiste, a ver, estás a dos puntos, a dos goles de líder de goleo en Holanda. Ajá. Vas a ser campeón, fuiste ya campeón. Vas en segundo lugar. Pues quieres, pues jugar, quieres jugar, creo que se lo merece. Pero también estaba Henry por otro lado y Quiñones. Estoy segurísimo. Aguas. A lo mejor hasta puede iniciar contra no, no, jamás. Se burlen. Jamás. Vamos ahí sí, jamás. No, yo creo que va a repetir o va a ser algo muy similar. Medio tiempo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero, ¿va a repetir o va a ser algo muy similar al partido de... Digo, vamos a ver cómo anda Quiñones. No. Porque yo creo que puede empezar el Chucky, ¿eh? Araujo no juega, juega Sánchez. Araujo y Antuna, yo metería el Chucky. Y Johan. Johan. O sabes, no jugar, ¿o sabes quién metería por el lado de acá, de por la banda? Al Chucky. ¿Al Chucky o a este...? Mira, ahí está lo del Santi. ¿Cómo hicieron pedo por esto, güey? Yo no, que aparte la patada ni es... No, va a pasar por la red ahorita, apenas. Está, falta media hora. A ver. Pasa por la portería, se ve la red. Ah, no, todavía tiene que llegar hasta acá. No, va a pasar, la red se tiene que ver. Ahí está la red. Yo no, a ver, eso a mí no se me hace ninguna falta de respeto. Es chavo decente. Es un güey a toda madre, súper decente. Se va a enojar. Aguanta vara, no pasa nada. Es más, felicitó a Quiñones con el gol, hombre. Claro. Mira, eso se te hace... A lo mejor estaba queriendo acomodar el zapato. Sí, o a lo mejor alguien lo bromeó. ¡Ven, no entraste, ojete! Sí. Y le dio una patada. Pues sí. Vete a saber, güey, de broma. Para mí eso demuestra también carácter, ¿eh? O sea, tiene que tener carácter el chavo, personalidad. Es que esto es más amarillista que lo que luego me quieren hacer joder a mí por las mis entrevistas. Eso afecta más al jugador. Claro. Que venga a decir Edson lo que dijo, que si no le pregunto no lo dice, ¿no? Es que, ¿por qué hasta ahorita? Después de un año y medio. Porque nadie se lo había preguntado, güey. Para que responden eso que están mal, no he respondido ahorita. Es porque yo le pregunté ahorita. Si lo hubiera preguntado al segundo dos del que sirvió el final, ¿lo hubiera dicho? Me lo hubiera dicho. Entonces, capten eso, por favor. A ver, Luis Flores te comentó algo 40 años después. Ayer Luis Flores, 47 años después. Porque yo se lo pregunté. No vino. Ay, ¿por qué no te quejaste? Fue en 86 con sí, Bora. Sí. Güey. Y dijo, nunca le había contado esto. Ajá, él va. Lo cuenta conmigo porque se abre conmigo, porque son buena onda. Y no soy amarillista. No, y Beto García Aspe también contó algo del Mundial del 93, no sé qué, después de no sé cuándo. No, ves, todos abren. Y el otro día hice una entrevista con un político de Puebla y saqué a Beto García Aspe en mi podcast. Y también, ah, cabrón, lo lograste, cabrón, que te dije. Pero, en fin, vamos a un corte comercial. Regresamos en un momento. Señoras y señores, se fue Torres Vilo porque Lara se tiró un pedo. ¡Volvemos! We'll be right back.
carajos te tienes que reír con lo del pedo, cabrón? No, pero a ver, no, no. No, pero es que, la güey, cosa no, fue no, distinta. No, sí, no, no, no. Ya, perdón. Es que, oye, yo sigo todavía agarrando aire. Es que se despertó el señor Lara. Estaba yo medio apendejado, medio dormido. Estás viendo cuánto nos costó sacarlo del ataúd y lo enterraste otra vez ahí. Te doy lo que quieras. Por cierto, ahorita que estaba hablando del ataúd, ¿sabes? Yo tengo, bueno, mi brother, que por cierto va a ser papá. José Eduardo Derbez, que le mando un abrazo. Felicidades, mi querido José Eduardo. ¿Tú sabes que llegas a casa de José Eduardo Derbez y sabes lo que hay en un cuarto? Un ataúd, güey. Y se duerme ahí el güey. Lo abre, se acuesta, con música, cierra y ahí medita. Te lo juro. ¿Y si un día se atora y no se puede abrir? No, sí se puede abrir. Yo la vi y me entró un bajón así y dije, wow, ¿qué es esto? Ataúd. Me dice, ataúd. Métete para que veas qué rico. Digo, no. Todavía no, Oli. Aguántame, todavía tengo cosas. No, pero eso está raro, ¿no? ¿Eh? Está raro, ¿no? Pero él siempre ha sido así, ¿no? Como. ¿Qué? Él siempre ha sido como de calacas y cráneos. Muy, muy raro, pero está toda madre, pinche José Eduardo, yo lo adoro. No, y tiene filtros. Es bueno, ¿no? Para el vino. Sí, yo me he echado. ¿Qué es eso? El ataúd. Ah, pues ahí está el ataúd de José Eduardo, mira. Vete a full, si se puede, es mi cuate. Métela a full, es mi brother, hombre. Eso, güey. De ahí me sacaron hace rato a mí. Súper gris, súper, nasty, súper, ¿cómo le dirías? Súper, ¿qué? Sí, random. Ahí medita. Que haga enojar a su vieja un día y le pones algo ahí. No, pero ya se metió alguien ahí de entrevistándolo, no me acuerdo a quién. Porque tenía un podcast. No, yo no jalaría, güey, la neta. Otra vez. Déjame, lo jalo. Aguanta, vara. Ya, burro. ¿Qué? Aguanta, vara. Estamos viendo lo del ataúd. ¿O hay un fantasma o qué pedo? Oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció eso? ¿Tú te dirás uno? No, jamás. Andas de ventríluco hoy. Jamás. ¿Qué es eso? Bueno, la selección. ¿Qué te gustó más? Me gustó cosas muy puntuales. Me gustó Ochoa, me gustó Edson, me gustó Quiñones. Me gustó Eric Sánchez. Tú le tirabas a Ochoa, cabrón. ¿Tú? ¿Quién me gustó? ¿Quién te gustó y quién no te gustó? ¿Qué no te gustó de ayer de la selección? Ayer no me gustó la defensa. ¿Qué sobresaliente? A la defensa la vi dudosa, los vi faltos de coordinación. Ochoa bien, sacó una muy buena. Te voy a decir quién no me gustó y me vas a tirar, pero el Chucky Lozano, que... Partido más lamentable. Se va a pasar para allá, güey. Ahora que ya no me quiero hacer quemar, ahora sí ya no fue nada. Entonces, ¿qué pasó? Wey, pues es que, ¿es el sillón? Pues, tienes que decir una cosa, es una broma de Hugo, el sillón se cimbra. Sí. Pues, mira, siente. A ver, jálale. Dale. Siente. No, bueno, pero ¿por qué? Porque Chucky falló un gol. No, mira, son jugadas que Chucky normalmente no falla. Ese es el tema. Muy bien ese gol. Orbelín muy bien. A ver, y el pase de Montes de 50 metros. Qué barro. Qué buen pase. Pero a ver, el Chucky. No, pero el Chucky, a ver, todo el mundo tiene errores. Pero tampoco. Sí, ni modo que no puedas fallar un gol. No, güey. Es un crack. Lo estás crucificando porque falló un gol. Entró revolucionado, entró. A ver. Con ganas sí entró. Se vale fallar goles, sí. Pero el Chucky nos tiene acostumbrados a no fallar esas. Ese es el tema. Pero a ver. Y el Chucky es un referente en la selección. Pero cualquiera falla, ¿eh? A ver, estoy de acuerdo. Esas las he visto fallar hasta Messi, güey. Estoy de acuerdo. Pero es un referente en la selección. Y sí causa impacto que falle ocasiones tan claras de gol. A ver, yo no lo vi tan impactante. Primero porque iban ganando 2-0. El partido estaba bastante controlado en ese momento. Y pues sí, se le fue. Pero bueno. Me agarraron el Uber porque estuve aquí los especialistas. Pero fueron dos o tres. Le anularon un gol a Panamá. Sí, pero fuera de lugar, clarísimo. Fuera de lugar. Clarísimo. Sí. Los dos se fueron de lugar. Remató el Moreno, ¿eh? Se levanta, es un centro que, a ver, oye, yo otra tengo cosa. Tengo dudas en el gol de Quiñones si no fue fuera de lugar. No, lo habilita. No, habilita el que está, no sale a cuadro. Si acá, fijas, que no sale a cuadro. Pero si tú te fijas, Quiñones está así. O sea, no, pero no sale a cuadro el que lo habilita. No, pero no sale a cuadro el que estaba hasta allá. No se alcanza a ver. Estaba creo que 3 meses adelante. ¿Seguro? A ver, una cosa. El gol que la luna a Panamá, el de cabeza... Otra vez, no te pueden rematar de cabeza. Estaban dos solos. No te pueden rematar de cabeza. ¿Solos? Y con un defensa que te mide 1.95, güey. No vi quién fue el que falló ahí. Pues, Montes y Johan. Oye, Montes mide como 2.10, ¿no? Sí. Y va muy bien por arriba, pero no estaba. ¿Sabes qué creo? Que a Johan Vázquez le hace falta ubicación y perfiles. Y a César Montes le hace falta
tener más... ¿Sabes qué les hace falta? Que uno de los dos sea el líder entre ellos. Creo que uno tiene... Porque siempre en dos centrales, uno es el que medio maneja... El fildeo. El fildeo le hace falta. Quiero hacer una pregunta para el partido contra Estados Unidos del próximo domingo. ¿Tú si fueras el entrenador saldrías igual? Yo saldré igual. Bueno, tienes que cambiar a Araujo. Ah, porque se desgarró. Ojalá Johan pueda y yo saldré igual. Yo no. ¿Tú? Y lo dijimos. A ver. Yo quitaría a Antuna y pondría a Chucky. Ah, perdón, ese era el único cambio que hacía. Yo también sacaba a Antuna. Yo dije... Antuna es un jugador maravilloso, se desmarca muy bien, corre muy bien, tiene una velocidad impresionante, jala, pero sus centros... Sí, no anduvo ayer. Que queda ensayar. Claro. Yo hablo de los centros. Y tienes que aventar al Chucky. Antuna, estás jugando muy bien, pero es lo que te falta, el centro, ¿no? Ahora, si no llegara a jugar Johan Vázquez en la central, tú qué... Podríamos ver a Edson. ¿De central? No, eso no me gusta. ¿Pero no crees que sacrifica mucho Edson? Pues, o sea, ¿no crees que se pierde mucho? Sé. Tienes que meter a otro central. Pero aguas la central, chiquete. Cabrón. ¿Te gusta? No, yo no. Ahí está. O Romo. Luis Romo. No, pero Romo no anda. Si jugara de central. No se las va a jugar con Romo. Si jugara de central Edson, Romo sería adelante. No, te digo algo. Si no juega Johan, va a tirar Edson de central, seguro. Pero te lo aseguro. Seguro. Pero sí pierdes en media cancha. Y contra Estados Unidos, un parpadeo, un error, y te acribillan, ¿eh? Ahora, ¿sabes qué? Te decía, Burro, atrás hubo muchas dudas, hubo muchos errores, hubo mucha desconfianza. Y Panamá te los puede perdonar. Pero Estados Unidos no te perdona. Te hago una cosa. El error de Jamaica contra Estados Unidos fue haberle cedido, después del minuto uno, la posición y la iniciativa a Estados Unidos. Jamaica no iba con sus estrellas, ojo, ¿eh? Imagínate. No, estoy de acuerdo. México, oye, no le va a ceder. No lo se mismo. Te hizo, porque ayer nos peleamos en los especialistas. Puta, ayer casi me acribillan ahí porque yo dije: el árbitro agregó 5, no 6. Y fue en el 96 con 10. A mí se me hace que debe haber sido. A ver, yo creo que estaba. Digo, no es que esté arreglado, pero está muy. Muy... No, aguas con esa palabra. Luego, sí, no, porque ahorita nos agarra. Hombre, la palabra sería tendencioso. Se va a festejar este. No, que esté arreglado. Tendencioso. Pero todos está ellos. Como sí, tendencioso. Encaminado a que sea México-Estados pues Unidos. Pues obviamente. A ver, ¿qué pasaría? Por eso. Yo lo dije, que hubiera ganado Jamaica y Panamá. ¿Qué pasaría? No lo ve nadie. Pues sí. Se acaba el negocio, se acaba el torneo, se acaba todo. Dice que se tronó la televisión y las cámaras, no hay cámara ni nada, ¿no? A ver, no creo que... De repente pasa que ya en el tiempo agregado se pierden algunos segundos y en lugar de terminar el 95, lo termina el 95-30. Para empezar, era una jugada que venía y que la cabeza que era fuera de lugar, güey. Cuando se fue al tiro de esquina. Sí. Ese también hasta lo mencionó Rafa Puente, yo lo estaba viendo ahí con ellos. Sí, el tema es que ya en el gol, y le decía a Fer... A ver, primero en impactar la pelota. Tráiganle un té, ¿no? Aquí al chavo. Primero es un central de Estados Unidos. Ahora. ¿Se echó otro? No. No es cierto. A ver, ya están abusando conmigo, cabrón. Pero sabes que ya como que salen rodando. No, ya están abusando. ¿Qué van a decir la gente? No, sí ya me llegó. Sus casitas. Sí me pegó. ¿Qué van a decir de sus casitas? Sí me pegó. Mira, ahí está la jugada. Ah, es fuera de lugar clarísimo. Ya ni veo, güey. Aparte, tengo una nube aquí ya que no me deja. Visualizar. Me estás quemando, aguanta, va. Dale un jalón y sigue. No, pues ya le di 3, güey. Sigue opinando del fútbol, güey. A ver. A ver, pásame el papel de baño, no se va a cagar aquí el muchacho. En mi programa estás diciendo. En mi programa estás diciendo. No, pero se lo ofrece a mí o no a cualquiera. No se saben el chiste ese. Hoy es viernes el chiste. Hoy es viernes. Ya, lo del fútbol ya lo platicaron todo el pinche día. A ver, cuéntalo. ¿Qué tal dice? Sí, sí. Ya. Ah, biche fútbol. Llega un güey, llega un señor ya grande. Y lo invita su socio, que trabajaban juntos en el baño, ¿no? Polo Polo 2, ¿no? Entonces llegan a la comida, lo invita el socio, y el señor llega y estaba toda la familia, la esposa, su socio, la familia, la abuelita, varios hijos ya adultos, doctores, la maestra, entonces en la sala así platicando antes de pasar a la cena, ¿no? Y este güey se sienta en un sillón. Y puta, le empieza un retortijo de esos que dice, puta, no mames, que te empieza a dar portazo a la rata y no sabes qué hacer. El señor empieza a temblar así, a sudar frío. Y ve que se mete el pinche perro que se llamaba Firulais, se mete abajo del sillón. ¡Firulais, cuidado! Dice la señora y se mete el pinche perro y dice, no mames, el pinche perro acá ya no aguantaba. No sabía qué hacer, empezaba a sudar y de repente se le salió y se oye. ¡Pff! Todo el mundo callado y la señora... ¡Firulais! Y este güey dijo, ¡puta madre! ¡Ah, güey! ¡Qué salvación! Otro,
no mames, otro, puta, no, ya sabe, otra vez sudando, no mames, el perro no se ha salido, y se le vuelve a... ¡Firulais! Entonces este güey ya pinche confianza le va. Entonces yo le decía, señora, que estábamos en el trabajo. ¡Firulais! Como siete pedos. ¡Firulais! ¡Salte de ahí que el señor te va a cagar! Así está Fer ahorita, güey. No, tú ya está un papel, pediste. Eso no está padre, güey. No, estás... es que... Señores, vean lo que... Vean, no. Chequen esto, el props. Los prop, el prop que hay aquí. Un close-up, llaman... un close-up. ¿Qué es esto, cabrón? Güey, mira. ¿Qué es esto? Es para el nervio del partido del domingo. Aparte se lo chingó, güey. ¿De dónde lo robaste, eh? No, lo sacaste, Hugo. ¿Te lo quieres llevar a tu casa? No mames. Así llévalo, güey. Oye, bueno, sé que les cagó mi chiste. Entonces cuenta tú, no tú para después. Es viernes de chistes. Yo soy muy malo para contar chistes. Ay, güey, yo no también. No hay fútboles, no hay nada. Ah, yo también. Oye, ¿sabes la Fórmula 1 cómo va a estar? ¿Quién va? No, es apenas la clasificación, ¿no? Mañana. ¿Hoy? ¿Hoy? Hoy empiezan, ¿no? Las... No, ya empiezan las prácticas. La quali, la 1, la 2 y 3 hoy. Y las prácticas de mañana en Australia, ¿no? En las prácticas... Ferrari anda mejor que Red Bull, al parecer. La cual es a las 11 de la noche el día de hoy. Hoy viernes. Es un horario complicado. Sí, Australia está... Es que la carrera también es el sábado en la noche. Tú vas a estar no, el domingo, trabajando, burro. Hora de... ¿Cuándo? Hoy en la noche. Yo no, tú vas a estar trabajando. ¿Tú también? No, yo no estoy ahí. Te toca. pero, no voy a ir, no voy a ir. Pero ve al baño antes de... ¿Por qué te dicen el segundón? ¿Te dices segundón? Yo a Checo. ¿Por qué le dices así? No, dije que es un gran piloto. ¿Me están diciendo por aquí? Sí, sí. Es un gran piloto. Le reconozco la trayectoria. Le aplaudo los logros, pero no es un piloto campeón de Fórmula 1. No. Ay, bueno. Ni lo va a ser. Y según tú es el segundón, entonces Leclerc es el tercerón y el cuarto. No, pero a ver. Pero Checo trae el mejor carro. No, el mejor lo trae Verstappen. Bueno, el segundo mejor. A ver, yo siempre he dicho eso y me gustaría que algún día Munir nos explique. Porque... A ver, yo le hago una pregunta a Murillo y se la dejo ahí en el tintero. ¿Sí es el mismo coche? Si le dan el próximo domingo el coche, ves que está calificado seguramente en uno y por ahí el Checo en tercero, que le diga, no, ahora tú vas a salir primero en el coche de Verstappen. No gana. ¿Gana o no? No, no. ¿Por qué no? Bueno, podría ganar una de cinco. Influyen muchas cosas en la Fórmula 1. Hay una cosa que se llama... No es como los go-karts que te abren la estrella. Sí, no. No, hay una cosa que se llama puesta a punto, que es... ¿Cómo calibras tú el coche? Para ¿Así le sabes o no estás choreando? No, sí, en serio. Se van puesto a punto. Choreando sí, yo, como yo no. No, se van puesto a punto y tú calibras el coche, el balance, la frenada, si le quieres el peso más atrás o más adelante, shalá. Mil cosas. Y eso lo haces cada piloto con su ingeniero. Con Por su eso. Ingeniero. Pero el equipo... ¿Y si el ingeniero se lo prestan al Checo para el domingo? Pues es que no sé si Checo tenga la comunicación con el ingeniero de Verstappen. O sea, entonces Verstappen puede ser, mejor, tiene mejor ingeniero. A ver, al final del día son las manos. Ahí está Munir, ¿dónde está Munir? ¡Munir! A ver, Munir, ve, por favor, que está tirando los pedos aquí. Ve. Sí, sí. Oye, en lo que viene, a ver, tu pronóstico para el domingo. Yo creo que van a empatar a 2 y se va a ir a tiempo extra. ¿Tú? Lo gana Estados Unidos 2-1. ¿En tiempo normal? Regular. ¿Tú? Yo creo que lo gana Estados Unidos 2-1 o 3-2. Oye, Munir, una pásale, pregunta, por porque no está choreando. Oye, por ahí dicen que se están descosiendo. Acá. No, aquí ya. No, te llegó el hornazo. No es burrito. Bueno. Oye. O sea, te recomiendo que te sientes de aquel lado. Una cosa, faltan 5 minutos para el programa. Pero viene, hoy fue la práctica, ¿cómo le fue a Checo Pérez? En ritmo de carrera. Bajó la barrera del 1.23, quedó en 1.22 medios. Verstappen no bajó del 1.23, pero ya con tanque cargado de gasolina. Hay que esperar la FP3, ya con la configuración final para la quali. Pero va a depender mucho cómo le vaya mañana de cómo quede para la quali. ¿Tú qué quieres saber? Yo entendí. Haz cuenta que me habló y me dijo, venga, tu madre. Le fue bien. Oye, a ver, una cosa. ¿Crees que salga Verstappen el primero? Está pintadito para Leclerc, pero van a estar ahí de que... ¿Y por qué Leclerc y no Checo? Porque la configuración de Ferrari generalmente la ponen para, a vuelta rápida, tener buen rendimiento. En ritmo de carrera siempre ha estado superior Red Bull que Ferrari. El señor llamó segundón a Checo Pérez, lo cual me molestó. Ya, ahorita dije que no. Yo te quiero decir una cosa. ¿Qué pasaría
si el corre el automóvil de Verstappen lo maneja Checo Pérez? No, no, no hace el mismo. ¿Ganaría? Es. ¿Haría mejor papel que Verstappen? No. Verstappen, sería lo mismo porque al final de cuentas configuran el coche aerodinámicamente. Te lo cambio. Mismo coche para los dos. Te lo cambio. El ingeniero se lo lleve a Checo, se lo den a Checo el domingo. ¿En el coche? ¿Cambio de ingeniero? No, es que le estoy diciendo que cada piloto y cada ingeniero de cada piloto hacen la puesta a punto de cada carrera. Sí. Y que eso influye muchísimo en el coche del fin de semana. Si son exactamente igual, sin ninguna tranza de que, abre, cuando vas a los go-karts, abre la spray para chingarme a mi cuate, que sea derecho el tiro. Los dos coches igualitos, que sean el mismo ingeniero arregle los dos y hacer trampa. Igualitos los coches, igualitos, idénticos. A ver, es mejor Verstappen, no hay que hacernos güeyes. Es mejor Verstappen. Pero lo vimos la temporada pasada, cuando el coche es más neutral, el gap no es tan amplio y no se va reduciendo. O sea, el gap es la distancia. Pero si le gana. ¿Va a haber carreras que gane Checo? Por el tipo de circuito. O sea, de 10. ¿Cuáles ganaría? ¿Qué circuitos ganaría? ¿El callejero? Los callejeros. Los callejeros, las entradas a curvas de 90 grados, donde hay que administrar neumático, donde la pista es muy abrasiva. Pues es mejor piloto Checo. Qué bonito habla, ¿no? Sí, no le entiendo pero, nada, pero está bonito. Pero okay. En Bakú, al año pasado, iba ganando Checo, Max iba atrás, el gap no se lo redujo, no le pudo bajar el gap de 2-3 segundos que iba atrás Verstappen. ¿Es, sí, es para, una para, parte para, del motor o es una ciudad? No, el gap. Gap sí sé, pero ¿qué ciudad dijiste? Tú dices para que no llegue el segundo y pueda abrir la zona de DRS, ¿o qué? No debe de, si larga atrás de Verstappen y se va más de un segundo Verstappen, es muy difícil. No, es muy difícil. Pero si es al revés, si Checo se llega 5 segundos antes, ¿lo puede alcanzar este güey? Sí, pero depende de la pista. O sea, a ver, de 10 carreras, como dijo. Como dijo Ferrara, de 10 carreras, Verstappen ganaría 8 y Checo 2. Eso. Aprox. 7-3. 6-4. ¿Crees que gane más de 2 Checo esta temporada? Sí. Sí, sí, sí. ¿De ganar 2 carreras? Sí. Ojalá. A ver, anímate a decir. A ver, Azerbaiyán, la que sigue puede ser una. Mónaco puede ser una. Las Vegas puede ser una. Pues Bakú. Entonces ya es campeón del mundo. No. Sí. México. Nah. México va a ir con todo, pero para ganarla. Hay mucha presión. Si no le pasa eso que le pasó con la curva. Va a aprender. Pudo haber estado en el podio seguro. No, es que el podio ya lo tenía y justamente hablando con él y en entrevistas te decía, a ver, el podio ya lo tenía, estaba seguro. Él iba por el primer lugar. La cosa es que hay que aguantar tantito. Ya no le sirve de nada el podio que ya lo consiguió más veces. Sí, y México pero lo quiere ganar. Se metió como chango rabioso. Es que dijo, ¿no? si la libro ahí me voy sí, de gane, ¿no? Pero de todos modos era muy precipitado. O sea, faltaba mucho. Sí, porque estaba empezando la carrera, sí, ¿no? Y entonces, te iban a alcanzar. Ahí está la respuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Pero pero a ver ya está. Ahí está la respuesta. No. Decirle segundón y demeritar lo que hace Checo Pérez, eso sí ya es una mentada de mouse. Pues es el mejor piloto mexicano de la historia. Sí, pero por kilómetros. ¿Qué? Y demeritar lo que hace Checo Pérez, o sea, la gente no dimensiona que es subcampeón del mundo. Yo no demerité. Es como el Cruz Azul, ¿no? A ver, ahora ahí te voy a otra pregunta. Yo no demerité, justamente dije 30 eso. Segundos, espérame. Si Hamilton le dan el coche de Verstappen, ¿sería campeón del mundo ahorita? A ver, mismo coche para Hamilton, Alonso, Verstappen y Checo, para mí gana Alonso. Para mí. Alonso. Para mí gana Alonso. Para ahí mí. Está. Oye, ¿y si vas manejando a 300 kilómetros por hora? 10. Y te quieres, y en la curva, ¿cómo le harías, burro? Cuéntale, pues cuéntale. Levántate el fundillo. ¿Sí? Échate uno. Sí, gracias. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Feliz viernes! ¡No mames! ¡Uf!